Esmeralda, la chica que platico que va a ser una excelente pelea. Ambas las conozco desde hace muchos años y pues bien contenta, la verdad, de estar con todos, con Rocky, con todos. Y como dice el licenciado Víctor, que se siente ser campeona de consejo, pues es el sueño de la mayoría de los campeones. De verdad, he tenido la oportunidad de pelear por casi todos los organismos y mi sueño siempre fue pelear por un título del Consejo Mundial y pues con una gran rival, una buena rival. Después de un año o dos meses de inactividad me sentí bastante bien, y pues agradecida con la gente que fue, con los medios de comunicación que estuvieron ahí acompañándonos, Pablo, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Y pues, ¿qué les puedo decir? Tuvimos salto blanco, tuvimos haciendo la contabilidad casi 2,000 aficionados en Tecama, apoyándome, coreando mi nombre. De verdad no tiene nombre, no tengo palabras para agradecer. Agradezco a nuestro presidente Rafael Ramos, que estuvo al pie del cañón, nos apoyó muchísimo para esta función, a la licenciada Brenda, que no pudo venir, que no nos pudo acompañar, a su esposo Edmundo Ranero, que también estuvo con nosotros, y pues a Oxxo, que tuvimos mucho apoyo por parte de él. Pues agradecidos, y vienen mejores cosas. Tengo que prepararme más y más fuerte, pues porque yo quiero ser campeona del mundo, y sé que la campeona actual es una chica muy fuerte, y pues yo quiero ser campeona del mundo, y por eso estoy aquí, tengo muchos años en esto. Muchísimas gracias. Yo quiero pelear por el absoluto y solo estoy esperando que el licenciado Mauricio pues me tenga como retadora oficial para Lupita Martínez. Antes era Zulina, ya no está Zulina, siempre quise pelear con ella, y pues ahorita pues la campeona es Lupita, entonces pues es pelear con Lupita. ¿Te sientes preparada? Siempre me he sentido preparada para pelear con la que sea. He peleado, de verdad que he peleado con peleadoras tan buenas que han llevado hasta 50 peleas, cuando yo llevaba 10 peleas. Entonces Lupita sé que tiene muy buenos rivales en su carrera, como las tengo yo. Entonces yo creo que yo estoy preparada para la que sea, siempre lo he dicho. Simplemente es que pues a veces se va el tiempo, como en el año de inactividad que tuve no fue porque yo quise, yo siempre estuve para la que me dijera, pero pues bendito sea Dios, ya pues ya peleamos, que era el objetivo, ¿no? Que era el objetivo, y escogimos una rival de 13-1. De verdad yo le gané bastante bien. De hecho pronto subo los videos para los que tengan duda. Todos los rounds, pues prácticamente digo, igual y me ganó dos, que fueron los últimos, que estaban un poquito cansadona, pero los 8 rounds fueron perfectos para mí. Muy bien. Mira, no es una decisión que estén mis manos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a todos. Es un placer estar aquí rodeado de tanto campeón. Es un honor para mí. Fue una gran pelea. La verdad es que Estrella dio el ancho. Puso en alto el nombre de México. Y los tecamaquenses nos quedamos felices con la función. Nunca se había dado un espectáculo de esa naturaleza. Y la verdad es que pues todos a la altura, todo con saldo blanco, no hubo ningún incidente que lamentar. No es una decisión que esté en mis manos, la verdad es que contamos con el apoyo del presidente municipal Rafael Ramos, él quedó muy contento con la pelea, esperemos que pues a futuro se pueda seguir apoyando el boxeo en Tecamac. Muchas gracias.